Danilo, cuidado con ese toro. Arrímese ligero, ahí viene Chilo. Chilo, ¿qué se hizo? Ahí viene, papá, no se preocupe. ¿Quién lo trae? De Isolina, él lo trae la mano. ¿Qué molestado tanto ese chiquillo con esa chonera? Pobrecito, está tan cansado, tan chiquitillo, está tan cansado. ¿Qué ha pasado? Sospecé. ¿Cuál el perrillo es? Pues le hay que hacer petate, Isolina. Agárrelo duro. ¿Qué muchachas, que son tan jovencitas y van inútiles? ¿Así son? Ya lo trae también queriendo renciar. No, pues estas chancletillas que va, pega uno en las piedras. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Ay, tío, tica Dios! ¡Ja! Solcito este. ¡Ay, Dios mío, qué caminito! ¿Y ahí sí es el camino viejo a Liberia? De ahí sí, por aquí pasaron las tropas del 56. ¡Te puse a Pedregal! ¿Quién será esa familia? Sí, ¿quién sabe? ¡Hey, señor! Señor, ven acá, señor. Venga, usted sí, venga. Benigna, ¿qué querrá ese hombre? ¿De ahí? ¿De ahí? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué quiere. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted, señor? ¿Cómo está? Muy bien. ¿De dónde vienen y para dónde la llevan? Venimos de la frontera. Viera qué largo que queda eso. Venimos cansadísimos. ¿De la frontera? ¡Caramba! Eso queda muy largo. ¿Y qué viento le echaron por acá? Nosotros somos cartagos, que venimos de San Juan del Lago, de una finca que compró un vecino de San Ramón. ¿De veras? ¿Y entiende usted de manejar ganado? Toda la vida he trabajado yo en cuestión de ganado, allá en mi pueblo. Pero tenemos 2 años de estar en la frontera y viera que ni la familia ni yo nos hallamos en ese lugar. A veces los cartagos, como nos dicen en Guanacaste, a los del Valle Central, no nos hallamos en otra parte. Yo soy de Alajuela. Bueno, si uno tuviera tierra propia, qué caray, pero como somos peones... ¿Qué dice que paramos, huepucha zapato, viene maltratando? Es que vea usted, señor, las muchachas ya están jóvenes. Y allá en la frontera donde vivíamos, pues hay mucha montaña. Usted sabe, ya les gusta salir al pueblo. Y ahí se me van a quedar para vestir santos. Dígame, señor, ¿y cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Lorenzo Morales. La vieja se llama Benigna. Eduviges, que es la del centro. E Isolina, que es la mayorcilla. Y Chilo, que le decimos Chilo, se llama Isidro. Ese fue una maestría de patas última hora, por eso salió un poquillo cele. Mi tata, ¿verdad qué chonelas tengo en esta pata? Yo no puedo ni poner al suelo. Pobrecito el chiquito. Pues mucho gusto, yo soy David Rojas y este es mi hijo Jorge, que anda conmigo. Y tengo 2 hijos que están en Ciudad Blanca. Una se llama la niña, la muchachita, la señorita se llama Evita. Y Rodolfo, que es el mayor. Ese muchacho no vino porque solo... Veas cómo le gusta la música, solo en eso piensa. En cambio, Jorgito sí me gusta, porque es un hombre netamente de campo. Mire, a propósito, yo tengo una finca, se llama La Calandria. ¿No le gustaría usted trabajar con su familia, ayudarme ahí? Que tengo un peón ya, que está muy anciano, y ya le cuesta trabajar pacho. Y la señora también está muy vieja. Mire, yo le puedo garantizar que le pago el salario mínimo, y también al chiquito, por lo menos le doy la mitad del salario, si quiere trabajar. Pues no sé. Nosotros queríamos regresar a San Ramón, allá a Wally, donde somos nosotros. Pero ya estamos cortos de plata. Fue que se nos antojó hacer un viajecillo ahí donde llaman Granada. Pero ya, yo no sé si le podemos servir en algo a Basté y ahí. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Les gustaría quedarse un tiempo por aquí? Por mí, ya, lo que ustedes digan. Pues ya, podemos quedarnos un tiempillo por aquí. Y ahí, quien quita un quite y nos vaya bien con usted, don David. Bueno, si están de acuerdo... Móntense y lo llevo a La Calandria. Así conocen a don Pacho. Jorge se lleva a la bestia. Y él no está muy largo de aquí.
Esta es la casa. Ay, qué fresquitica. Pues mi alma, pero muy vieja, ¿verdad? Tiene más de 200 años. Qué bonito. Vengo a descansar de la chonera. ¿Y ese cerro tan bonito que se ve allá qué es? Es el volcán Rincón de la Vieja. A propósito, voy a llamar a Pacho. ¡Pacho! 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 ¿Qué onda, David? ¿Se volvió? Mire, don Pacho, no fue que me encontré esta familia de camino. Los contraté y van a vivir aquí, van a trabajar con ustedes. Qué bien, ¿ah? Porque yo me siento bien fregado de reumatismo. Por eso que me ayuden a trabajar. Siéntese, don Pacho. Le voy a presentar a Lorenzo, la señora y los hijos. Bueno, cuánto gusto. Para que nos ayudemos unos con otros. Sí, don Pacho, así es. Esta familia le ayudará a usted y también a doña Adoración. Bueno, qué dicha, porque mi señora enferma, yo con esos dolores de reumatismo me molesta mucho y con eso le ayudan a ella y me ayudan a mí. Ya uno viejo no sirve para nada, ni para taco y cañón. Ahí viene Jorge con la bestia y los chunches. ¿Qué les parece si suelto ese monillo que ha venido ahí desde que nos salimos de allá, pobre monillo? Además vi que ahí hay árboles frutales y más monos. ¿Qué les parece? Así por decirlo, debe estar muerto de hambre. Voy a soltarlo. Doña Benigna, don Pacho Camareno fue uno de los grandes habaneros, caramba. Él conoció a Camilo Reyes, que trabajó muchos años aquí. Adoración, Adoración, venga, que conozca a la familia. Viera que me siento bien de reumatismo. Sí, ah, pobrecito, nosotros le vamos a ayudar, y a su señora también. Ojalá, Dios quisiera. Sí. Con él nos ayudamos unos con otros. Claro, qué calor que hace aquí, ¿verdad, don Pacho? Bastante, es muy caliente esto. Uy, ¿y dónde se consigue el agua aquí? Aquí hay que ir a traerla. Uy, oiga, Chilo, bastante trabajada se va a pegar ese muchacho. ¿Qué pues haga mi alma, algo? ¿Qué tirada? Ya me siento con los baldes de agua ahí para arriba. Como no es el miel que me pone lo más costoso, ¿qué tirada? ¡Ay, qué muchachos! ¡Ay, esta es su señora! Es mi señora, sí. ¡Ah, mucho gusto! Benigna Morales, ¿usted se llama? Adoración. ¡Mucho gusto! Ahí viene el hecho de soltar al mono, ¡qué dicha! Hola. ¡Pobrecito animal! Hola. Lo cogimos por la frontera, el chiquillo se encamotó con ese bendito animal, ¡pobrecito! Ah. ¿Qué es aquello? Ese es Torito, hijo de un sabanero que lo dejó aquí abandonado en la finca. Y un domingo se me ocurrió llevarlo ahí a Ciudad Blanca, que había un circo muy bonito. Y donde el hombre vio el domador y todo, él quiere ser domador y ahora resulta que vea con ese caballillo como está como loco. Ay, qué gozada, muchacho. Mira, mira el hecho, como es. Ay, ves que vacilón, le agarra la pata y lo puede patear. ¿Puede patear? Ay, qué vacilón. Ay, qué muchacho muy ocurrente. ¿Sí? Me gusta mucho la vacancia, sí. Inventa mucho las cosas él. Sí, sí. Gente, sí, Saragán. ¿Qué? ¿De veras? ¿Agarrarán? A mí lo que me parece igual que se le metió el agua. Ay, qué muchacho. Callate, muchacho. Chacho este. No, no ves. Y puede llegar a ser artista según veo, ¿no ves? Sí, la hace bonita. ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive? Vive aquí en Hacienda. ¿Y quién es ese señor que está ahí con ese rifle? Ya, pues nada menos que Joaquín Murillo. Ese es el guarda del Parque Nacional de Santa Rosa, que cuida la flora y la fauna. ¿Pero qué está haciendo aquí hoy? Ya, pues es que los días de descanso él viene precisamente a ayudar, a cuidar la flora y la fauna. ¿De aquí? De aquí, de la finca. Bueno, señores, ya nosotros tenemos que irnos. El sábado entrante vuelvo con unos catres y comedera para ustedes. Don Pacho se va a encargar de alojarlos y quedan en su casa. Hasta luego. Mira, ese pobre muchacho. Ese pobre muchacho no puede ni trabajar, ya está ahí brincando, ¿no ves? Pago, que soy condenado. ¿Por qué no lo ponen a trabajar como usted me pone a mí? Ay, mira, si ya el sol está altísimo. Benigna, levantar a la muchacha, ¿no ves que nos agarró tardísimo? Ya voy, viejo, ya voy. Ay, qué barbaridad, te fijaste vos. Ay. Vamos a ver si desayunamos. ¿Qué te pasa? Bueno, muchacha, levántate. Mira qué vagabundo es. Caballito Nico, ya no. ¿Quién sabe de tus ternuras, de tus árboles, hermano? ¿Todavía sigues conectado? Conectados pocos. Ojalá que doña Encarnación haya listado algo, porque
Sí, papá, ¿ah? Ya ves qué filo tengo. Tengo más jame que una vila nueva. Mira, hay horno, ¿no ves? Mira, para hacer bizcochito, que tu mamá se ponga a hacer arepas y de todo, ¿no? Sí, a bárbaro, qué rico. Mira, qué horno más bonito. Aquí la vamos a pasar. Ahí está, una Encarnación. No, ¿cómo me llamo Encarnación, me llamo Adoración. Ah, perdone, mire, siempre se me enreda, desde que llegamos ayer oí que usted llamaba Encarnación, es Adoración. Acordando de algo de adorar. Claro. ¿Y qué está haciendo el gallo? Un gallo pinto, hay papitas, hay queso, hay huevitos, bueno, hay de todo. No sea bárbara, gracias a Dios. Voy a hacer el desayunito. La guía ahorita viene con la muchacha, están levantándose ahí. Sí, siéntese para mientras recibo el desayuno. Ah, bueno. Oye, y cuéntame, ¿cómo ha estado de la caminata? ¿Cómo es? No, hostia, bárbara, mire usted qué andada desde San Juan del Lago que llaman para acá. Sí, y ahí venimos con la yegüí y todo ese pobre, todo renco. Papá, no era una chonela la que tenía, era una espina que me estaba jodiendo. Sí, que era una maldita chonela. Vos con chorera, estémonos. Siéntese para servir el desayuno. Pasate aquí, cerrado. Qué rico, mira. Don Pacho, ¿está acostado? No, está en el río, que en el pueblito se mantiene bien vergueado con ese reumatismo ahora, que han dado que un poquito de agua. ¿De veras? Sí. Está un poquillo abandonadilla la finca. Sí, no, es que esta finca ya es vieja. Tiene 200 años ya de estar en la finca. ¿200 años? Sí, señor, 200 años tiene. Ah, caramba, ¿y la casa también así era? Sí, la casa también. Y dígame una cosa, sí, algo me dijo David que teníamos que ir a arreglar el corral de las loras. Eso pensamos ir ahora. Sí, está abandonado también porque ya leen que no puede, Pacho no puede, ya está muy viejito. Está muy viejito, sí. Y ese reumatismo que lo está averguiando tanto, cada día peor, sí. y peor. Y no se puede ya con él. Yo le digo al patrón, pues, que buscar cómo hacerlo ya. Claro. Sí. Nosotros ya haremos lo que podamos, ¿verdad, chilo? Sí. Con hambre. Ya está el ganado. Doña Oración, no es por nada, pero qué rico que cocina usted. Sí, pues algo le hago. Buenos días. Buenos días, viejo. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está, doña Oración? Ahí, ¿cómo anda Dios? ¿Qué tempranito casi está el desayuno? Temprano, son las 9 de la mañana ya. Las 9, ¿y? Cantar, ay, es que estamos tan cansadas. Ay, ¿pero qué hizo? ¿Que huele tan rico? Bueno, hay de todo. Hay gallo búho, hay burra, hay gallo pega. ¡Uy, qué huevo! Hay la tía. ¡Uy, qué delicia! Mire, perdón, ¿esto tiene agüita para lavarse las caritas? Sí, ahí, en ese barril. ¿Allá? Sí, ahí. Permiso. Ya, yo me lavo la carita y le vengo a ayudar. Pues ahora podemos bañarnos en esa quebrada, ¿verdad? Sí, sí, ese es el jobo. El quebrada es el jobo. Pero también está el río del Tempisque, que ahí... ¿A dónde? ¿Por el otro lado? No, ahí lo pasaron. ¿Ah, ese es el Tempisque? Sí, este es el jobo y aquel otro es el Tempisque. ¿Oí? Y ahí se pueden bañar, se puede refundir. Bueno, ahí pueden hacer de todo, zampullirse, zamparse, salirse y irse de todo. ¿No hay lagartos? No, no hay. Eso no se conoce aquí. ¿Cocodrilos y esas cosas? No, es no. Bien, ¿eh? Entonces ahora vamos a bañarles. Mira aquí, que estamos de sudor. Venga, de la cara, mierda. Sí. ¡Ay, papá, que es como un tambo! Solo usted. Qué rico está ese gallo pinto y la natilla. ¿Me gustó? Bueno, mire, vamos a ir allá a arreglar el corral de las loras que yo hablé con don David cuando pasamos por ahí con el jeep. Y después venimos aquí a pasar el ganado al corral, ¿cómo se llama? El Jocote. El Jocote. Hay más corrales de piedra. Sí, todo eso es puro corral ahí. De verdad. Sí, eso lo hicieron que sabe. ¿Cómo harían eso? Con carreta, con. Jalando piedra. ¿Sí? Carreta, porque en ese tiempo seguramente usaban solo carreta con buey. Sí, claro. O de mano, ¿qué sabe? Bueno, vieja. Bueno. Hasta tito venimos, vamos a ir a trabajar. Yo los acompaño. Ah, bueno. Adiós, papá. Bueno. Bueno, se cuidan, ¿verdad? Sí, yo también. Nos vamos. ¡Ay, ya comenzó Cristo, parece! ¡Ay, qué raro! ¡Vamos! Ojalá que quede bien este corral de don David, ¿eh? Corral de las loras, que le dicen. ¿Usted ha visto algún otro portillo más adelante? Sí, tata. Suelte un poquito. Tiene que aprender usted a tallar ahí bien. Mire, ya se me clava. Se me pega.
trampa se trabó. Perfecto. Bueno, ¿cómo va a punzar por tenerlo ahí? Déjeme solito. Ahora sí, ya aflojó. Tengo este el socador. Este de aquí arriba, vamos a ver cómo resulta. Pero me soca bien, ¿verdad? Bueno. ¿Qué usted qué va? Chiquito, solo pensará en el almuerzo. A ver, dele media vuelta. Téngame ahí. No ver las flores, usted tiene que aprender todo esto para cuando esté grandecito ya y usted viejo y no pueda trabajar, usted es el que tiene que fajarse en todo esto. ¿Está de acuerdo? Sí. ¡Ah, qué bueno! Tenemos que crear otro poste. Espere, afloje un poquito, afloje. Eso, trae para acá. Mira, como dice, esto tiene que ser la novilla esa rompedora. Téngame. Espere, téngame aquí, ese me lo va a jugar así, sí, sí. Sí. Chinches. Del tempis que en un remanso se bañaba mi morena, y por eso no me canso de ir a besar la arena. De tanto se me ahogan estas penas y pueda calmar mi llanto en esas aguas serenas. Chavalita de ojos dulces cual las aguas del tempisque que se tiende por sus pampas, en tu boca de zapote remaduro yo dejar allí mis besos con mi amor. En tu boca de zapote remaduro yo dejar allí mis besos con mi amor. Mire el toro que viene ahí, embarautada. El toro de la Santa Anita, pero los sabaneros no han podido agarrarlo. Todo es muy endiablado, muy endiablado el toro. ¿Qué hace, muchacha? Y ahí, Juan, parece una aparición. ¿Será que hay visitas en la Calandia? Debe ser de Ciudad Blanca. ¿Andará de vacaciones? Hola. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué sos vos? ¿Yo?
Yo soy Uígela del Encho y aquella es mi hermanilla Isolina. Fíjate que andaba buscando florcitas ahí, pero oiga, qué susto me pegó ese bandido toro que iba ahí aventado. Ese es el maldito cimarrón endiablado. Nosotros los de la Hacienda Santanita ya tenemos 2 años de andar detrás de él. Pero algún día lo he de agarrar. Y decime una cosa, ¿de dónde vienen ustedes? Ah, nosotros somos lo que llaman Cartagos. Venimos de Poblado San Ramón, somos de allá, por ese lado. Y decime, ¿qué hacen aquí en la Calandria? Viera que venimos ahora desde la frontera, larguísimo. Y los contrató el patrón de aquí, de don David. A mi tata lo contrató, para que trabaje aquí. Ah, contame una cosa, ¿y qué hace tu hermanita? Aquella. ¿Sí? Isolina, Isolina aprendió a curar allá en San Juan de los Lagos, donde vivíamos. ¿A curar qué cosas? Ella aprendió a curar hombres. ¿A curar qué? ¡Hombres! ¿De veras? Sí, es que ella los hace muy felices. Dice que es que a veces se enferman y que hay que curarlos. Decime, ¿qué clase de curación es esa? Ah, de una enfermedad que les da a menudo a los hombres y que hay que curarlos. Allá en San Juan de los Lagos ella los curaba a veces, llegaban hombres ahí. Así es la cosa. Uh-huh. Y mira, contame, decime qué tendríamos que hacer nosotros, los de la Hacienda Santanita, para que nos cure también. Ya, y pues cuestión de decirle a ella, yo le digo, porque es que yo soy la que recoge la plata. Ah, y decime una cosa, ¿vos también curás? Ah, no, hombre, yo de eso no sé nada, ¿qué va? ¿Y tu papá sabe que Isolina cura hombres? Ay, ay, mi tata dice que Isolina puede hacer el bien y que está bueno que lo haga, ay, ay. Ay, ay, entonces, ay, si ustedes quieren, yo le digo a Isolina, pero eso sí, tienen que pagar primero, porque si no, no sirve la curación. Ah, todo está muy bien, pero hoy ando limpio, ando sin plata. Es que aquí ganamos poco, pero nos paga por mes. Ya, pero no importa, vea, vienen el día que les paguen, me avisan a mí y yo le aviso a Isolina. Ah, mira, ¿sabes una cosa? ¿Qué? El otro sábado nos pagan, el día pago. A ver, ve. ¿Y ahí sí? Bueno, hagamos una cosa, decirle que más o menos como a las 10 de la mañana llegaremos por aquí. Bueno, entonces yo le digo a Isolina, bueno, ¿verdad? Hasta luego. Hasta luego. Qué raro. Ah, ¿qué fue? Qué raro. ¿Cuánto es que cobra tu hermana? 100 pesos. Pero ese sí el contado porque no podemos guiar nada. 100 pesos. Bueno, decirle que el sábado a las 10 de la mañana llegamos todos por aquí. Hasta luego. En la tierra de mi vida, te vengo a contar mis penas. Y al recordar el día que tú diste ser alma mía, y pasaba el tiempo, allá en la playa de Coco, a mí no me quería, reinado entusiasmo loco. Ay, 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 la 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 la. Ay, güey, ya me había pescado así como para pescar. Qué bonito, ¿no es el mar? Este es el ambiente bonito. En el mar, la vida más sabrosa. En el mar. ¡Ay! ¡Lorenzo! Ya, Rodolfo, ¿qué le pasa, muchacho? Apúrese a fiar las cosas, que tenemos muy poco tiempo. ¿Cómo le estará yendo a esa gente? Hola, don David. ¿Cómo está, Lorenzo? Miren, aquí le traigo los víveres y también los chunches para la dormidera. Gracias a Dios. Le presento a mi hijo, Rodolfo. Mucho gusto. ¡Rodolfo! ¡Ah, apúrese, apúrese! Hola. Apúrese, muchacho. Ah, mire, mire, llévese esto para adentro, llévese esa cajita, mucho cuidado. Llévese para adentro. Muchacho, muchacho. ¡Jesús, muchacho! ¡Deje de filgonear y apúrese!
Hola, don David, ¿cómo está? Bien. Coja eso y lléveselo para adentro. Don David, mire, ya le arreglé el corral de las loras. ¿Por qué no vamos para que lo vea? Hoy no, Lorenzo, porque hoy tengo un baile de presentación de candidatas al reinado de la feria ganadera. Y mi hija, Evita, es una de las candidatas. A propósito, doña Benigna, me dijo Eva, mi señora, que por qué no le presta una de esas muchachas, tal vez esa que está ahí sentada, para que le ayude en el oficio en la casa y así la ponemos a estudiar en la noche. Ay, don David, tendría que pensarlo, usted sabe. Porque las muchachas son tan unidas a mí, déjeme pensarlo, a ver. Está bien, Benigna, y ahí, yo diría que sería una buena oportunidad para la muchacha que vaya a trabajar a la casa y en la noche vaya a una escuela de comercio a estudiar. Ahí en Ciudad Blanca hay una buena escuela. En fin, le voy a decir a Eva, mi esposa, que venga a hablar mejor con usted. Y así, pues usted verá. Bueno, eso de que estudie me parece tan bonito, ¿verdad? Pero déjeme pensarlo. Cuando venga su señora, de aquí a allá tal vez le tenga una razón, ¿yo? Bueno, en eso quedamos. La semana entrante vuelvo. ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Vámonos! Bueno, hasta luego. Hasta luego, Chacarín. Que Dios lo acompañe. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿A qué andas? Aquí ando, visitando a la Santanita. ¿No venís a arreglar la tarde? Y ahí, pues a eso vengo. ¡Qué jodido! ¡Echaste el barroso, Sebastián! Con mucho gusto, ahí les va. ¡Ey! Barroso, toro temido, en las bajuras del aroma. Llevo en pelo toro bandido, sin más testigos en el corral. No quiero suerte que me enderece, ni vaquetero para llamar. Quiero la espuela para romperte con cinco locho todo el lijar. No des la vuelta como pendejo, batite al salto a como querrás. No veas zanjones en lo parejo, tantea tu fuerza si me botas. Los cachos chiman el bramadero, berridos se oyen del animal. Mientras los falsos se van ligero y en lucha fiera brama el puntal. ¡Ey! Barroso, toro temido, a pura arruga te voy a llevar. Este es el grito de bienvenido que es todo un hombre para montar. Que se lo apea, que no lo apea, apuesta solo el espectador. Patrón mayate de cara fea que del gran susto coge color. Y entre los tintes de tarde rosa la alegre lidia tiene su fin. Sin otro saldo que la congoja del patroncito don Serafín. ¡Ay, ay! ¡Qué vida más linda para que no se terminara! Vida bonita la tuya, Sebastián Montiel, que nunca echas lana como las piedras que ruedan. Pues sí, mi hermano, ¿para qué ponerle escuela a la vida? Trovador nací, trovador quiero morir. Soy como el pájaro cuervo, pájaro que nunca anida, pájaro que pone un huevo y otro pájaro lo cuida. Yo siento que siento, yo siento una pena dentro. Y esta pena que yo siento, la siento en el sentimiento. ¡Ay, mamita, qué zancudero! ¡Bájame el toldo porque me muero! Date gusto, catarro, qué buenas narices tengo. No sé qué tengo en los ojos, que solo cuzucos veo. Señores y señoritos, atención a este refrán, que los mejores maduros son los que están en el plan. Bueno, muchachos, me voy porque no soy de aquí y me esperan por allá. ¡Saludos, Sebastián! Está bien, Sebastián, ya no dijiste cuzucos. En fin, que te vaya bien.
¡Qué vida más hijo de puta la de uno! Sebastián Montiel de hacienda en hacienda, cantando y echando serenatas. En cambio aquí uno, hecho mierda, pegado al bramadero hasta que Dios quiera. Y dígame una cosa, ¿son años que tiene que estar trabajando aquí usted? Sí, señor, bastantes años. ¿Cuánto? 55 años. ¿De trabajar aquí en la hacienda? Sí, señor, yo soy jovencito. Ahí vienen las mujeres. Hola. Mira, adelante. Hola. Buenas. Sentate aquí, vení. ¿Cómo está, don Pacho? ¿Cómo se siente? Bien, ¿usted? No, yo me siento aquí, viejo, no se preocupa. Ah, y dígame una cosa, en esta casa tan vieja que usted me cuenta, no hay fantasmas o sustos. Mira que yo nunca he visto nada. ¿Nunca he visto nada? Nunca. Aunque para el 1919 enterraron unos muertos, porque una batalla muy fuerte aquí. ¿Enterraron unos muertos ahí? Sí, señor. Uy, papá, no cuenten de eso, no miedo. Ah, pero usted es el hombre, ¿no? No es un Pacho con tantos años de trabajar aquí, nunca ha visto nada. Y el ganado y todo. Los de la casa, no hay nadie ahí, don Pacho. Adelante. Don Sebastián. ¿Quién es ese? Don Sebastián Montiel, señor cantante. Ah, cantante. Sí, señor, muy buen amigo. Ah, qué bien. Adelante. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Adelante, siento. Bueno, con permisito. Caramba, don Pacho, la última vez que estuve por aquí estaba muy solo usted y ahora me lo encuentro en buena compañía. Usted sabe que Dios no desampara a nadie. Sí, qué dicha. Se acuerda de uno, ¿eh? Y yo como bueno, pues, estaba enfermo, él me envió a su familia para que me acompañe y me ayude a trabajar. Sí. Mucho gusto, yo soy Sebastián Montiel. Lorenzo Morales. Ella es Isolina. Chino. Ahí está Eduíguez. ¿Cómo está, don? Y Benigna, que está allá. Aquí nos vinimos a ayudarle a don David a la... Aquí a la hacienda de la Calancha. Ah, qué bien, magnífico. Sebastián Montiel, ¿qué hace yo de esa vida? Sí, don Pacho, desde la última vez que estuve aquí he andado casi toda la provincia. ¿Y de dónde son ustedes? Somos de San Ramón, los que ustedes llaman cartagos. Pero resulta que nosotros nos fuimos, me fui con una familia a San Juan del Lago, que llaman, a trabajar, pero ¿qué va? Nos quedamos sin plata. Entonces decidimos venirnos aquí por el Camino Viejo, a Ciudad Blanca, a ver qué hacíamos. Sí. Por cierto, pasamos por el Parque Nacional Santa Rosa. ¡Qué cosa más bonita! Ah, muy lindo. Viera ese chiquillo chino ahí viendo unos ajinos y los venados como pasan ahí. Y seguimos caminando ahí con el caballillo y los chunches. Y la monita arriba. Y nos venimos. Y de aquí, saliendo don David de la hacienda, ¿cómo que se llama? La Calandria. Ah, la Calandria, sí. Ahí nos encontramos con don David y nos pusimos de acuerdo. Y ahí, aquí estamos acomodados para ayudarle a don Pacho. Ahí estamos trabajando con él. ¿Qué hay, don Sebastián? Ya que usted anda con esa guitarra tan bonita y dice que canta, pues cántenos algo para alegrarnos la tarde. Y ahí, don Sebastián, gracias de una vez que la huya. Ay, muchachito, sí, cuando coge confianza. Uy, sí. Pero usted no se sabe alguna carrasposita para que se la eche ahí. Bueno, pues en mis tiempos yo cantaba, echaba serenatillas por ahí en San Ramón y todos esos lados. Que diga yo, oíla. Sí, echese una, mi tata. Hola, mi papá, échate esa de Amor de Temporada. Ah, sí, que te gusta a ella. Hay una guitarra que vi yo ahí en otro cuarto, creo que es de don David. Ah, ahí nos ponemos de acuerdo. Qué bien, así. Yo lo acompaño. ¿Me haces segunda? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Cuando vos me enamorabas, ¿verdad que me cantabas eso? Oye, a tu mamá, Isolina. Se puso lindo esto, ahora sí. Trae la guitarra. Ahí trae la guitarra. Pues, ya se armó, ya se armó. Ya se armó. Afinemos a ver cómo estamos. Ahora sí que está desafinada. ¿Cómo está la tuya? En la menor. La menor es de tu hija. Chachito. Estoy hablando de la guitarra. Morena de mi vida.
le vengo a cantar mis penas, al recordar el día en que hiciste el alma mía. En esta amarga vida de angustias y de pena, de dicha solo tengo tu imagen en mi memoria. Aquí empieza la historia, allá en las playas del Coco. Un día de verano reinaba entusiasmo loco. Zumbaban las marimbas, trinaban las guitarras, los botes se mecían, asidos de sus amarras. Y en la ondulada playa de un mar azul estabas tú cantando cuando te vi. La luna ya salía allá en el confín. Estabas a mi lado y yo al lado de ti. En esa hermosa noche clara de abril, la luna por testigo allá en el confín, sonó luego el latido de dos corazones. En un ardiente beso mi amor te di. Feliz pasaba el tiempo, terminó la temporada. De regreso a mi pueblo noté algo extraño en tu mirada. Tenías novio, que era el hombre que amaba. A mí no me querías, qué triste amor es de temporada. Cogí luego el caballo y de regreso a mi pueblo. Después de mi caballo solo la luna me acompañaba. Morena de mi vida, aquí termina la historia, dejando mi alma herida, dulces recuerdos en mi memoria. Y en la ondulada playa de un mar azul estabas tú cantando cuando te vi. La luna ya salía allá en el confín. Estabas a mi lado y yo al lado de ti. En esa hermosa noche clara de abril, la luna por testigo allá en el confín, sonó luego el latido de dos corazones. En un ardiente beso mi amor te di. Esas perdón, usted disculpe, usted no se aburre de andar de allá para acá en hacienda en hacienda, cante que cante. Pues al principio no, pero ahora sí. Todo cansa en esta vida. Sin embargo, estos ya nos tienen algo. Algo que lo amarra a uno, esta tierra que lo amarra a los pies. Es como si los fantasmas de 1000 sabaneros, de 1000 viejos hacendados se desataran apenas llega la noche. Y se le pega a uno la boñiga y el jaragua y no se le despega ya. A propósito de boñiga y jaragua, ¿no hay en ustedes como un bullerencón que vienen arriendo ganado? ¡Ay, sí, es cierto! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, ya. El cimarrón. El cimarrón. Ya días lo siguen los sabaneros de la Santanita y no lo han podido coger. ¡Qué barbaridad! Sí, vea, ¿qué? ¡Mira! ¡Qué corto! ¡Qué corto! ¡Qué pelota una tierra! Sí, ¡qué barbaridad! ¡Mira! ¡Se la pasaron, eh! ¡Mira! ¡Mira, casi el caballo de caballo! ¡Qué torón! ¡Qué torón! ¡Qué barbaridad! ¡Qué grandón! ¡Qué grandón! ¡Vamos, sí! ¡Es por ahí, no es de todos! ¡Vamos a seguir cantando! ¡Uy, qué susto! ¡Me dio ese toro! ¡No hay ningún peligro! ¿Sabe una cosa? Cantaron muy lindo allá adentro. Me estoy viendo una muchacha tan linda como usted. Estaba inspirada. ¿Y cómo se llama usted? Isolina, para servir. Le voy a componer una canción. Muchas gracias. ¿Qué le parece si vamos adentro? Sigue cantando. Vamos. Mm-hmm.
Ay, qué bien. ¿Qué? Digo, apagarle. ¿Qué? Sí, figúrese. Dame, ¿qué tiene? Ey, ¿cómo se siente? Viera usted, en estos llanos llenos de soledad se siente uno triste, acongojado, aperezado, decepcionado, pero ahora me siento como que si tuviera 10 años menos. Eso, ojalá vuelvan, ¿verdad? ¿Eh? Dígame una cosa, ¿por qué usted no aprende a curar igual que su hermana? Ah, no, Jay, es que mi tata dice que con una que sepa curar en la familia ya está bueno. Sí. Sí, sí. ¿Y su mamá también cura? Ah, no, no. Es que su isolina lo aprendió allá cuando vivíamos en San Juan del Lago. Ahí fue donde aprendió ella. Ah, así está la cosa. Uh-huh. Bueno, sin embargo, voy contento, voy feliz. Hasta luego. Bueno. Gracias. Bueno, hasta luego. Señora. Muy bien, ¿usted? Muy bien. Hola, doña, ¿cómo está? Muy bien, por dicha. Benigna Morales, Cecilia. Ah, mucho gusto. Doña Eva. Ah, usted. Doña Eva. Lorenzo gusto. Morales. Mucho gusto. Ah, muchas gracias. ¿Cómo le molestó? La... Bien, bien. Tome, lleves esto para allá. Muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, bien. Mire, Lorenzo, necesito hablar con usted. Ah, bueno, sí. Me da el favor. Mientras tanto, Eva quiere hablar con Benigna. Ah, bueno, vamos. Ahí vamos. Vamos. Sí, claro. Paso. Con permiso. Hasta luego. Propio. Claro, claro. ¿Cómo se siente, Benigna? Ay, qué bien. Mira, sí, bastante, muy fresca la casa, ¿verdad? Sí, muy sabrosa. A pesar de ser así como tan vieja, pero es tan bonita. Sí, muy lindo, ¿verdad? Y mire, yo le doy gracias a Dios, es una bendición encontrarnos a su marido, ¿verdad? ¿Y las muchachas cómo se sienten? Ay, sí, bastante. Viera cómo les gusta la fosa esa de Tempisque, el río. Siéntese, doña Eva, siéntese. Viera cómo gozan las muchachas. Ah, sí, uy, lindo, qué montón de cosas me trajo, qué señora. Mire, ahí le traigo unos marañones que están muy ricos. A ver. Para que coman. Uy, pero qué es esto, ¿de dónde es? Eso es de Ciudad Blanca también. Uy, ahí es todo bonito, seguro, de los marañones son grandes. Sí, muy bonito es. Qué bien. Sí, yo le decía, mire, su marido fue una bendición, toparlo. Ay, con figadas, gallinas, debe ser chilo, esa muchacha las corretea todas, ay, qué pena. No se preocupe. Mire, a propósito... De Ciudad Blanca, le dijo David algo sobre... ¿Sobre qué? Bueno, es que yo necesito una muchacha. Le dijo David que usted tenía dos muchachas grandes. Ah, sí, mira, ahí se están asomando. Son medias remontadas esas muchachas. Sí, es que yo tengo una empleada, pero sí. Ella se va a casar. Entonces quería ver si usted me prestaba una para que se fuera conmigo para allá. Inclusive la puedo poner a estudiar en la noche para que ella se ayude. Pues sí, mire, don David me dijo algo y que...
de algo, no sé, ¿verdad? De la muchacha. Y yo le dije que cuando usted viniera, pues yo le tenía una razón. Y es que, mire, uno se pone a pensar tanto, ¿verdad? El Lencho y yo hemos estado hablando del asunto y todo, pero... Mire, allá en el pueblo, por darle un ejemplo, las muchachas salían, ¿verdad? Y cuando uno veía, ya venían hasta con encargo, y el huilero ahí cuidando uno, ¿verdad? Todo eso, pues, lo preocupa a uno, ¿verdad? Yo no sé, si usted me promete que me la cuida bien a la Isolina, que es la que yo le daría, a la sí, grande, claro. ¿Verdad? Muy bonita, ella es muy educada, muy buena muchacha. Si usted me la cuida bien y me la pone a estudiar, pues yo creo que sí. Claro que sí, la ponemos a estudiar y la cuidamos muy bien. Sí, claro, yo le entiendo a usted, Benigna. Yo tengo 3 hijos. Siéntese, sí, por favor, para que hablemos. Permiso. Sí, sí. Gracias. Sí, claro que sí, yo le prometo que la voy a cuidar muy bien. Inclusive Evita, la hija mía, yo estoy segura que ellas van a ser amigas. Yo a ella le voy a enseñar, no tiene mucho trabajo tampoco, no es una cosa muy difícil. Y en Ciudad Blanca hay una escuela de comercio. Ya. Ella puede ir en la noche y yo le ayudo también. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? ¿Sí? 3. ¿3? Sí. Ah, Evita y otras muchachas. Y no, son 2 varones, Rodolfo y Jorge. Ya. Sí, sí. No, yo sé que ellos son muy buenos también. Yo sé que se va a encontrar bien Isolina allá. Bueno, si es así, entonces, Jay. Seguro que sí, ya el Lencho estaba medio convencido. Usted sabe que el hombre es el que cuesta más convencer. Sí. Uno sí, más o menos, pero el papá estaba medio... Yo creo que ya dijo que sí. Voy a llamar a Isolina para que la conozca. Sí. ¡Isolina! ¡Isolina! ¿Señora? ¡Vení, vení! Ella es Isolina, la mayor. Isolina, está doña Eva, la esposa de don David. Salúdela. Mucho gusto. ¿Cómo está, Isolina? Mire, Isolina, yo estaba hablando con ella para que usted se vaya a la casa de ella, Ciudad Blanca, para que le ayude en los oficios de la casa y dice que la va a poner a estudiar. ¿Qué le parece? ¿Le parece? Sí, mamá. Sí, y vea, doña Eva, por favor, me la manda cada mes, que don David me la traiga para verla. Y usted se sentiría más a gusto viniendo para la casa, viéndonos a nosotros, ¿verdad? Sí, claro, yo le digo a David que la traiga. Cuando pagan en las fincas, en las haciendas, de la Anita y todos ellos, ¿me la trae, por sí, favor? Sí, claro que sí, yo mucho la traigo. Muchas gracias. Mucho gusto, Isolina. Aquel es Rodolfo. Ah, ya ese sí lo conocías.
Rodolfo siempre con la guitarra, con el piano, el órgano, hasta toca peine, se puede decir. Dios quiera que algún día sea un profesional en la música. ¿Y Jorge qué se hizo? No, mamá, él salió temprano a Colonia Blanca. Salió ordeña, viene tarde, seguro. Yo a Isolina, Evita, a enseñarle el cuarto para que lo vaya a conocer. Ah, sí, vamos. Seguimos. Adelante. Hola. Hola. Hermano, ¿por qué te trabajas, verdad? ¿En serio? Bueno, a propósito, ¿y Jorge? No, él salió temprano, a las 4 de la mañana, anda en la finca. Con permiso, aquí les traigo el pancito. Gracias, Isolina. Mire, a propósito, Isolina, yo quisiera que usted aprendiera la cocina. Pues las ricas comidas que hace Marlene, como se va a casar, se nos va a ir. Entonces, esa comida guanacasteca, que usted aprendiera, por ejemplo, a hacer el arroz de maíz. Muy rico y, en fin, tanta comida. Arroz con leche también. Arroz con leche, todo eso. Que lo aprendiera. Vale la pena. Don David, lo llama don Félix Torres. Muchas gracias, ahorita voy. Sí, nosotros hemos aprendido a comer toda la comida guanacasteca. Es deliciosa. Es como el dicho que decimos, ¿verdad? Al lugar que fueras, haz como vieras. Y también hay un asunto muy importante. Yo diría, Eva, que es que mañana usted y Evita la acompañen a la tienda para que se compre una ropa de ella, porque... Claro que sí. Realmente... Yo también las puedo acompañar. No. ¿Usted? Bueno, ¿y ahí? Usted lo único que puede acompañar es tocando guitarra, que es lo único que se dedica siempre, ¿ah? No, ella tiene que ir a hacer su... Ellos tienen que ir a hacer su oficio, ¿ah? Así es que dejemos las cosas así como están. Sí, te vas a ver muy linda, vas a ver. Muy bien. Pero mire, Isolina, le voy a hacer una advertencia. Tenga mucho cuidado aquí en la ciudad. Existe mucho peligro para una muchacha tan inocente como usted. Sí, Isolina, tenés que tener mucho cuidado. Aquí los hombres ofrecen el oro y el moro con tal de conseguir lo que quieren. Sí, mamá, papá, descuídense. Yo a ella le voy a enseñar todas esas cosas. También le voy a enseñar a maquillarse y a caminar por las clases de modelo, de modelaje que estuve recibiendo en el sitio. Va a quedar bien. Vos qué sabes, si sos una chiquilla también. A propósito, Isolina, mañana mismo vamos a ir a la Escuela de Comercio de Doña Brunilda a matricularte. Tenés que pensar en el futuro. Sí. Un momento, voy a atender la llamada de Félix Torres. Ay, siempre, papá, en la hora del desayuno lo llaman por teléfono. Sería muy bueno de veras que aprendieras a hacer comida guanacasteca, que nos gusta tanto. Claro. ¿En serio no me van a dejar ir mañana con ustedes? No. Papá dijo que solo mamá y yo íbamos. Usted se queda tocando la guitarra. Bueno, con permiso, yo me voy a estudiar. Bueno, que te vaya bien. Gracias. Isolina, puedes ir recogiendo la mesa, ¿verdad? Si querés te ayudamos. Muy bien, sí. Thank you.
Mira esos que dicen blue jeans, son qué lindos. ¿Te gustan? Mira que es esa cadenota tan rara. Qué vacilón, se la regalaron. ¿Sí? Y dije la pintó, mira. Evita me enseñó. Ay, Dios. Ya, y sentémonos con la... para que me cuente. ¡Qué dicha cabina! Ay, sí, yo tenía montones de ganas de estar aquí, de verlos a todos y estar en el río un rato por ahí bañándome. Mira, qué lindo estás, así, viera. Sí, está precioso. Y es que viera que a papá y mamá también les hace mucha falta verla, viera. Y a mí, yo estaba deseando que viniera usted. ¿Cómo es allá en Ciudad Blanca? ¿Cómo es? Ay, es lindísimo. Sí. Lindísimo. Hay una iglesia inmensa. Después, todos los domingos, después de misa, la banda toca. Ah. Y la gente es muy buena. Muy buena, sí. Yo a veces como que me deseara ir allá a conocer. Sí, y porque no le decimos a papá que nos deje ir el domingo a las 2 y te estás allá unos días. ¿El domingo viene don David? Sí, el domingo viene don David para irme yo para allá. Ya, pero es que yo no ve, yo no tengo esas botas tan bonitas, ni blue jeans, ni nada. Para ir allá no ve, con esto, ¿cómo ir así? Pero papá me iba... Me tenía guardada una platilla, porque yo no te la doy, yo te la doy a vos para que te compres un vestido bien lindo. Bueno, ya, tal vez sí. Sí, pero es que a mí me hace mucha falta andar aquí en el río. Viera que ayer ahí por aquel palo me encontré una tortuguita, era qué linda, y un montón de colores, viera. Sí, y entonces ya, yo no me hallo como irme para allá. Ay, se me olvidaba contarte, estoy estudiando. ¿Estudiando? Sí, don David me matriculó, ellos son muy buenos. Ay, el hijo de don David, Rodolfo, el que vino la vez pasada conmigo. ¿Aquel de anteojos? Sí, sí, ese es. Y el domingo pasado me invitó a Playa del Coco con toda la familia y por eso es que estoy tan quemada, ¿no es? Sí, mira. ¿Sí? ahora que me acuerdo, usted sabe que hoy vienen los habaneros porque me dijeron que hoy era día de pago. Sí, por eso fue que yo le dije a don David que me trajera este fin de semana. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Vieras vos qué goza con Tolito. Y era un día de estos. Estaba con una flechilla de esas jugando y le iba pegando una pera a Chilo. Se vino Chilo escupido ahí atrás, ahí por detrás de la casa. ¿Sí? Y le echó una carrera, ahí por delante, ¿verdad? Le echó una carrera a pura pera limpia. Viera qué vacilada. De verdad. Qué vacilada, de verdad. ¿Y que cómo está Chilo? Chilo, bueno, rematado como siempre, ya usted lo conoce. Sí. Una cosa que no... Sí, se que había olvidado Sebastián. ¡Ah! ¡Sebastián! Viera, vos, ha venido como ¿qué? Como tres veces ha venido. Y pregunta por mí. ¡Ah, no! ¿Por qué cree que usted que viene, che, que viene Sebastián aquí? Pero él venía a cantarle a doña Oración y a don Pacho. Ah, pero antes. Eso era antes, ¿eh? ¡Pero Luis! ¿Ahora qué? ¡Ay, como que no sabe ella! ¡Ay! ¡Ay, viene don David! ¿Por qué no vamos? Sí, vamos, vamos a saludar a papi, a mami, a Chilo, que quiero ver a todos. Nos pagan. Mañana nos mudamos y venimos por la medicina buena. Ah, bueno. Sí, sí, me la decís. Sí, voy y sale, de fijo. De fijo, mañana. Ah, bueno. Mañana buena. Venimos todos. Ok, Iván, por favor. Bueno, hasta luego. Como un sueño llegaste a mi vida,
llenándome el alma de mil fantasías. Y con tu sonrisa negro se respira un aire que antes no existía. Eres agua que riega los campos, vistiendo de verde lo que fue sequía. Con tu pelo bello se entretiene el viento y mis ilusiones crecen cada día. Y Solina, eres la esperanza de la vida mía. Quiero ser el dueño de tus alegrías. Y Solina, eres el destino de mis pensamientos. Y con este encuentro de canto y poesía, te digo, y Solina, que por ti la vida daría. Eres agua que riega los campos, vistiendo de verde lo que fue sequía. Con tu pelo bello se entretiene el viento y mis ilusiones crecen cada día. Y Solina, eres la esperanza de la vida mía. Quiero ser el dueño de tus alegrías. Y Solina, eres el destino de mis pensamientos. Y con este encuentro de canto y poesía, te digo, y Solina, que por ti la vida daría. Ay, Solina. Hola, Sebastián. Me di cuenta que había venido ayer. Sí, don David, me trajo ayer en la mañana. Vine rápido a verlo. ¿Y cómo le va a Ingeria? Muy bien. Es muy lindo y los señores son muy buenos conmigo. Son tres hijos. Está Edita y también... Y Rodolfo. Y Rodolfo es muy bueno conmigo. Me lleva a pasear siempre, al cine y... ¿Cómo la lleva a pasear al cine? A Playas del Coco me invita. Ah, ¿salen mucho juntos? Pues sí, es muy bueno. Una cosa, Solina, ¿le gusta la canción? Sí, lindísima. Me gustaría que siempre me la cantara. Sí, yo le dije que le iba a componer una canción. Es la primera vez que me inspiro así. Le he cantado mucho, pero... hasta ahora me inspiré en algo que vale la pena. Sebastián, soy muy especial. No, en especial sos vos. Quiero decirte un secreto, ¿no? Isolina, ¿qué estás haciendo ahí? Voy a apagar la planta, caramba. Y vos, vieja, la serenata no es para vos, caramba. Thank you.
fin sacaste tu título. Sí, por dicha, ya gracias a Dios. Ojalá que te vaya muy bien con eso. Gracias. Isolina, hay algo que quiero decirte, pero no sé cómo decirlo. Sí, ¿qué quieres decirme, Rodolfo? Pues yo creo que ya lo sabes, ¿no? ¿Que yo sé qué? No sé cómo decirte, pero desde que llegaste a casa he sentido algo muy especial por vos. Creo que estoy enamorado. ¿Sí? ¿Cómo? No lo puedo creer. Esto debe ser una ilusión. Pues sí, el amor es una ilusión. Es algo que viene de repente, cuando uno no lo espera. Algo como... Como el cimarrón negro. Sí, como el cimarrón negro. Pero el cimarrón negro nadie lo ha podido atrapar. Mientras que mi amor es algo que se me ha quedado aquí, ¿no crees? Rodolfo, ¿usted está seguro de lo que quiere? Claro que estoy seguro. Y estoy tan seguro que... que quiero que seas mi esposa. Un poquito fresco, mamá. ¿Cómo va, Jorge? ¿Cómo está todo en Colonia Blanca? Bien, papá. La vaquilla ya está bien. Y estamos produciendo como 70 kilos de queso por día, fíjese. Oye, Eva, qué buenas noticias. Qué bueno, ¿verdad? Y de buenas noticias seguimos. Porque en Hacienda La Calandria, verás qué bien nos está yendo con Lorenzo y su familia. Por dicha, Pachi ya está descansando. Qué dicha. A propósito, papá, lo del matrimonio, Rodolfo, ¿cómo está? Ay, María Santísima, oí lo que me pregunta este hombre. Mira, he hablado con él sobre ese tema mucho. Le he dado consejos. Bueno, como un buen padre. El problema es de él, no es mío, y al final. Pero papá, ¿de qué va a vivir? Mira, él con la música, pues parece que hay un conjunto de gaviota que se lo quiere llevar. Y si no fuera así, pues sencillamente yo tengo mucha amistad con el ministro de Educación. Y lo podría colocar perfectamente como maestro aquí en Ciudad Blanca. Ustedes saben una cosa, yo siempre pensé que Rodolfo se iba a casar con Macarena, la hija de Alberto Rojas. Claro, yo también. Pero no, en eso, uno sabe con quién se va a casar. Bueno, Isolina, durante el tiempo que ha estado aquí con nosotros, ha demostrado ser una muchacha excelente, realmente. Bueno, y yo diría otra cosa, las calificaciones que obtuvo ahí en el curso de secretariado bilingüe fueron muy buenas. No es nada, y lo linda que es, y hay uno como está allá en la montaña. Ah, no, y el hecho de que sea hija, digamos, de un mandador de finca no quiere decir nada. Acuérdate que nosotros somos de familias muy humildes, y bien, mi tata, por ejemplo, no era zapatero. No fue zapatero en Grecia, no fue zapatero en Alajuela. ¿Abuelo? Es abuelo capocho. Sí. Y bueno, dos capochillos también, eso no quiere decir nada. Sí, por supuesto, no faltará alguna señora por ahí que diga que está casando con la cocinera, ¿verdad? Ya eso pasó, mamá, ya eso es del tiempo de antes. Sí, sí, digan lo que digan, eso es, me importa a mí un bledo. Sí, realmente. Bueno, yo voy a echarme un poco de agua mientras está la comida. Sí, papito, ya está. Ah, Eva, nosotros tenemos que ir al cine Olimpia. Sí, claro que sí. Jorge, ¿por qué nos acompaña? No, papá, yo estoy muy cansado. Voy a echarme un poco de agua y me acuesto. Gracias. Bueno, hasta luego. Casa la Isolina. Se nos casa la Isolina. Se nos casa la Isolina.
La barba está bien larga. ¡Benigna! Tú dices, se están mudando, están alistándose. Recuerde que ahí es un gran día hoy, que se nos casa la Isolina. Como dicen aquí. No habla, pero pone cuidado. ¿Quién ya? ¿Y ese demonio trepado que está haciendo, Tolito? Tolito, váyase de ahí, ve. ¿No está viendo qué? Va al río a bañarse. Hoy se nos casa Isolina, hombre. Váyase, hombre. Ya tirame tierra, tranquilidad, si no tiene aquí esta casa. ¡Ay, qué lindo, qué bonito! ¡No te caes, muchacho! ¡Ay, qué lindo, qué bonito! ¡Bajate! ¡Vení! ¡Vení para irte a bañar! ¡Vení! ¡Vení para que se vaya a bañar! ¡Venga para que se vaya a bañar! ¡Tengo catarro, no me puedo bañar! ¡Venga! ¡Estoy enfermo! ¡Tengo una camisa muy bonita para usted! Venga, tengo una camisa muy bonita. ¿De veras? Sí, venga. ¡Qué miedo, qué bonito! La cosa cae. Despacio. Muchacho más loco este. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué viejo? ¿Qué la habladera? No, está dentro, lo que está ahí arriba. ¡Ay, Dios mío, el Tolito! ¿Y cómo va la rasurada? Ya, ahí estoy, vamos a ver cómo... ¡Apúrese! No, ¿cómo quedé yo? ¡Caramba, pero qué es eso! ¿Cómo quedé yo? ¿Cómo me ¿Quién veo? Embarrijó? De ahí, la Isolina, que ya aprendió allá en Ciudad Blanca. ¿Aprendió? Yo no me hallo con tanta pintorreada en la cara. Pero no te esperes. Es bonita. Viejo, qué dicha que yo me corté el pelo allá donde estábamos, por la frontera. Mm-hmm. Con estos calorones, ¿usted se imagina con pelo largo? Yo no sé cómo hace la Isolina. Algo bárbara. Fíjate que a mí el sombrero de lona, pues me sirve. Pues. ¿A qué con pelillo? No, que queda uno. Usted sabe, no, hombre, que queda ponerse uno bien bonito para el matrimonio. ¿Qué te parece a vos el matrimonio? No hemos hablado en realidad. Ya, mira, cómo ellos han sido tan buenos, ¿verdad? Yo sí. A la Isolina como que no la veo muy entusiasmada. No la ves entusiasmada. No. Pero ya, ellos han sido tan buenos, sí. Un futuro bonito, ¿verdad? Para la muchacha. Claro, ahí, fíjate que... Imaginas. A lo menos usted, don David, el trabajo que me ha dado a mí, todo eso, como que no corta bien esta navaja. Sí, hombre, estás quedando lleno de pelillos. Te voy a echar un poquito de agua, sí. Tienes que estar bien guapo, acordate que es la boda de la Isolina. Ay, que ya estás hablando, ya te dije, hablando con la Isolina. Ah, sí, la Isolina, ya no como aquí, ¿verdad? Sí. Qué gozada. Esperemos que todo salga lo más. La Luis también está quedando muy bonita. De verdad. Sí, allá a la muchacha, a la Isolina la están. Ah, la están mudando. Y la están mudando. Ah, qué bien. Muchachas, sí. Qué bien. Pero yo estoy acongojadísima, ya que nervios me tengo yo. Ay, la primera que se me casa. Sí, la que se nos va a dar. Pero, Dios primero ha de ser para bien de todos. Sí. ¿Qué te parece? Yo creo que así bien, ¿ah? Sí, ya deja de darte en esa barba. No, ya está bien. Chilo, apúrense, le echas esos pies. Mi mamá, ¿ya qué colteros tenían estas Ya, no me importa, apúrense, venga, múdense, nos va a coger tarde. Bueno. La ropa suya está ahí adentro, venga. Venga, Luis, ¿dónde la cojo, tío? ¡Ey! ¡Ya parece la lora! ¡No sean eso! ¡Bájense! Estás quedando muy linda, Isolina. Ay, muchas gracias, estoy muy nerviosa. Eso le pasa a todas. Es la primera vez. La vamos a vestir ya, ¿está bien? No sé. Apúrense para vestir. Quítate la blusita. Ay, mi vida, ¿cómo está? Ay, qué linda que la están dejando. Apúrense porque ya hay invitados. Ay, mamita, ¿hace calor? Sí, yo sé que hace mucho calor, pero aguante, mamita, ahorita salimos. Tan linda mi chiquita. Ay, que sea muy feliz, mi amor. ¡Casa la Isolina! Ya voy, viejo, qué apuro. Ya cuánto también se me está cayendo. Ay. Está más apurado que yo, ¿ah? ¡Qué barbaridad! Y estas canillas que todas me duelen que ni puedo caminar. Ay. Va, para que me den la mano. Ay. Va con cuidado, pues.
Amadísimos hermanos míos, vamos a iniciar esta hermosa ceremonia. Es un hermoso día, esplendoroso, lleno de sol. Pareciera que el hombre y la naturaleza han dado la mano en este lugar histórico para que nos sirva de marco esplendoroso para que estos dos queridos hermanos, hijos del Señor, vayan a contraer matrimonio hoy. Yo ruego encarecidamente a los distinguidos contrayentes y a sus padrinos que por favor se acerquen. Estamos aquí para celebrar uno de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Rodolfo, ¿toma usted por esposa a la señorita Isolina Morales Castillo? Es cierto lo que nos han contado, que se nos casa la Isolina. Pero no están viendo los novios ahí, el padre y todo. Pero ¿cómo es posible que el hijo de su patrón nos haga esto? Que nos quite el único consuelo a nosotros los habaneros. ¿Yo qué sé? ¡Yo sí sé! ¡Alá! Don David, ¿cómo es posible que usted y su hijo nos hagan esto? Que nos quiten el único consuelo que hemos tenido durante meses. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué Dios me están hablando? Lo que oye, señor. Isolina ha sido durante meses el consuelo a nosotros los habaneros de estos valles de tristeza y de soledades. No es posible eso. ¿Qué estás diciendo? Sí, señora, lo que oye. En este lugar alejado de todo, ella, la Isolina, nos curaba cada mes. Señor, señor, ¿de qué nos curaba? De las eternas soledades que vivimos nosotros los habaneros en estos llanos. ¿Y a dónde? Allá, detrás del Guanacaste. ¿Y de qué los curaba? Ya le dije. De las eternas soledades que vivimos nosotros los habaneros en estos llanos. Lo hacía una vez al mes y a los siete. Y a los siete. ¡Qué barbaridad! Usted me aclara esto. ¡Un momento, hermano! ¡Dios, un momento, hermano! ¡Dios, un momento! ¡Sacrilegio! Un momento, tranquilos. Esto estaba escrito así. No importa ya. ¿Cómo que no importa? Miren, ella no estaba segura del cariño de Rodolfo. Ella le dio el corazón a otro, a ese que se la llevó. Ella me lo había dicho hace días, que a quien quería es a Sebastián. Así es que lo que importa ya es lo que está sucediendo. Dos seres que se aman y nada más. Un matrimonio sin amor de parte de uno de los dos es un fracaso. Evita, mejor vámonos. Ya, mi hermanillo. Vámonos. Vámonos, don Julio, porque este pobre hombre lo jodieron, ¿verdad? Porque casi se le quema el mango. Es mejor eso antes que le pongan los cachos. Vení acá. Sí, papá. Quiero entregarte esta cajita maravillosa.
Ya ella no la puede usar más. Ya no la puede usar. Es una cajita que contiene una cosa mágica. Sí, papá, algo sabía yo. Es el regalo de un suque de las montañas de Chontales. Él hizo un bálsamo especialmente para Isolina, con el elixir de las montañas nuestras. Es un bálsamo hecho por el suquia que cuando se aspira, se quitan muchísimos males. Debe ser usado por una joven virgen, en un lugar secreto. Nadie puede ver cuando ella le da a oler el bálsamo maravilloso al joven. Sí, eso me ha dicho Isolina, sí. Cuando el hombre se le da a oler este bálsamo maravilloso, tiene que estar descubierto medio cuerpo. Es una cura perfecta para la melancolía y la soledad. Toma, Eduviges, ahora esta cajita es tuya. Úsala solo para el bien. En ella contiene el elixir del amor de nuestras montañas. Está bien, papá. Mira, ese es el bálsamo del amor entre los seres humanos, del amor entre nosotros y la naturaleza. Porque la naturaleza es la que nos da mayores bienes. Debes usarlo solo para el bien y nunca para el mal. Gracias, papá. Bueno, ya sabes. Sí, papá, Dios, vamos a tener arroz con pollo como para un año. Claro, para olvidarnos un poco del arroz y los frijoles, ¿ah? ¿Eh? Qué rico, ¿ah? ¿Eh? Sí, vamos, dale, vamos a comer, ¿eh? Ya todo el mundo se fue.